Y como ya le decía, ya pasó en Chiapas, ya pasó en Veracruz, ahora en San Luis Potosí. Estudiantes de preparatoria resultaron intoxicados, esta vez por consumir comida con marihuana. Por fortuna, los jóvenes se reportan fuera de peligro. Un número aún indeterminado de alumnos de la preparatoria pública Margarita Cárdenas de Rentería, ubicada en la capital de San Luis Potosí, consumieron panecillos que les causaron alteraciones en su cuerpo y comportamiento. Pues intoxicaron más de 15 compañeros míos a causa de comida con sustancias dañinas para la salud. Y varios se convulsionaron, estaban histéricos, llorando, riendo, Desde la Secretaría de Educación se informó que dos alumnos lograron ingresar al plantel estos bocadillos que contenían marihuana. Cinco estudiantes fueron los más afectados. Siete jóvenes fueron involucrados, cinco de ellos intoxicados, dos que fueron los culpables que les entregaron unos brownies. Uno de los padres de familia toma la iniciativa, le hace unos estudios, unos análisis a uno de los menores y resulta que consumió cannabis, que venía en este dulce. Los alumnos tienen versiones encontradas sobre la presión social que se ejerce dentro del plantel para el consumo de enervantes, aunque coinciden en que es una práctica común. Nadie fue obligado a comer brownies, cada quien sabía cuánto costaba, lo que contenía. Ya que a veces también los mismos amigos te obligan a consumir las drogas. No es la primera vez, hay más situaciones y pues esto ya está muy normalizado en esta preparatoria, la verdad. Los padres de familia acudieron a la institución educativa preocupados por la integridad de los estudiantes. De que ellos pues van a estudiar pero sí uno no sabe a la hora de la salida y pues sí, o sea, está mal eso. Están en una edad en donde muy fácil te pueden envolver y hacerte partícipe de todo eso. Los alumnos intoxicados se reportan fuera de peligro y los causantes de ingresar la droga al plantel serán reprendidos pero no expulsados del sistema educativo. Primeramente, un apoyo integral psicológico a los jóvenes que fueron afectados. Y a los otros dos jóvenes no los podemos expulsar, creo que sería una situación negativa de parte del sector educativo, puesto que las personas que se dedican a eso están esperando jóvenes como ellos que no estudian. Las autoridades educativas aseguran que según la fiscalía existen 15 planteles del área metropolitana con denuncias de venta de enervantes al interior o en las inmediaciones de las escuelas. Para Imagen, Omar Hernández. Pues delicado, Paco, porque en este caso sí se sabe que fueron brownies con marihuana. Así y es. Los jóvenes ahí dan su testimonio de que esto es normal, es el día a día en las instalaciones, en las escuelas. Entonces, ¿qué está pasando en los planteles educativos de México? Lo de Chiapas todavía no se aclara, en claro. Este caso ya se supo. Y lo de Veracruz tampoco. Tampoco. Además, aquí yo creo que hay dos vertientes importantes en lo que dicen los chavos. La primera es que sí sabían lo que traían, ¿no? Uh-huh. Sabían cuánto costaban, lo dice uno de ellos. Y el otro lo que dice es la presión social. No te obligan a drogarte, te obligan a consumir este tipo de sustancias, que me parece gravísimo, ¿no? Yo creo que cada quien, sus cubas, como dicen por ahí. Exacto. O sea, si tú eso te parece, te gusta y estás capacitado o tienes ganas de hacerlo, pues bueno, finalmente, si es lícito, hazlo, ¿no? También tiene que ver, yo creo, con lo que se vive en casa, ¿no, Paco? Sí, claro. Valores en familia, por supuesto que no se atreverían los jovencitos a probar este tipo de sustancias. Y está la otra cara o la otra parte donde pues a lo mejor los obligan también a hacer la venta de estos brownies ahí adentro de la escuela, no sabemos. Fíjate otra cosa importante. Uno de los problemas es lo que decía, es lícito. Pues bueno, ni siquiera sabemos si es lícito, ¿no? Porque no han podido legislar desde hace cuánto en el asunto de la marihuana. Ahí tenemos parada la iniciativa en la Cámara de Diputados y van pateando el bote. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto. La forma lícita de hacerlo es que tienes que ir a la COFEPRIS a pedir un permiso, que te lo otorguen. Y entonces tienes que hacer gramaje. Un berenjenal en el asunto, ¿no? Pero todavía ni siquiera tenemos una definición jurídica porque nuestros diputados están más preocupados por pelearse y por nada más levantar el dedo cuando les ordenen. Desde ahí, ¿no? Empezamos mal de raíz y también pues en casa, ¿no? ¿Qué valores les estamos inculcando a los hijos para que tomen o no estas decisiones al interior de los planteles educativos, Paco?